¿cómo estás? Bienvenido. Hola, José. Hola, Frank. Hola, Darwin. ¿Cómo están? Bienvenidos al stream. ¡Holi! ¿Cómo se la pasaron en su fin de semana? Hola, Francis. Bienvenido al stream. ¿Cómo estás? Solo denme un segundito. Ok, esto no. Pam para pam pam. Y esto acá. Vamos a cerrar esto. Vamos a mandar esto. Y cerramos esto. Y ya, listo, soy toda suya. Pam para pam. Listo. Hola Ruby, bienvenida al stream, ¿cómo estás? Hola pollito. Bienvenido. ¿Por qué tan feliz? Nada más, normal. Bueno, no siento que esté como especialmente feliz o así. Soy tu fan, gracias Ruby, te la agradezco mucho. A ver, esperen, creo que la música está un poquitito alta. Vamos a ponerla un poco más por ahí, más o menos. Gracias, Chicolud. Thank you. ¿Cómo estás? Bienvenido. Ok. No hemos sacado... Bueno, voy a tratar de sacar los... placements de daño y healing, porque ya sacamos el de tanque y pues va a sacar el resto. ¿No trabajaste hoy? Este es mi trabajo, José. ¿Llego tarde? No, no llegas tarde, no te preocupes. Qué bien, sí. Ok, esperemos. Oh, listo, encontramos fuego. Ok. Qué lástima, Michelle, qué lástima. Ok, iremos Mercy. En este caso, ¿qué skin llevo? Sí, 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 la pink suena bien. Pero Kipis, ¿no vas a venir en Instagram? ¡No! Tienes que ir a mi perfil a verlas. Quizás no. ¿Fuiste de fiesta esta semana? No, para nada, estamos en cuarentena, no debemos ir de fiesta. El sábado fue mi cumpleaños. ¿Cuántos años cumpliste, Francis? 4. Pero ya son de hace mucho, sí. Pero mucha gente no las había visto y no quería que se perdieran en el olvido. Cosas de eventos o así. Entonces, pues las puse por si alguien no me seguía antes. Pudiera ver ese tipo de cositas. Bueno, el Sigma se fue así como Juan por su casa. Y como que no, nadie le molestó. Y pues bueno. Go, 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 go. Bueno, lo bueno es que sí pude revivir al Roadhog. ¿Qué pasa, Darwin? Yeah, 39. Ah, ya, ya muy mayor. Dale. ¿Cómo estás, Fabián? Bienvenido. Nada más los de paprika son los chidos. Nah, hombre. Ven, eso se estaba viendo yo de que... Ay, sí es cierto. Cuando le puse su gorrito se veía súper cute. Déjame pues destacarlos para que no se pierdan en el olvido. Y todos puedan ver cómo hago sufrir a paprika, pobrecita. ¿Dónde está nuestro...? Ahí está el Ash. Necesito seguir al Ash. Te curo. Ok. Y...
Uf, 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 y más uf. Creí que ahora sí me iban a matar. Ok. Buena. Muy bien, nice, nice, nice. Ay, qué buen soporte soy. Denle like al video, porfi, se los agradeceré mucho. Si fueras un animal, ¿cuál serías? Sería probablemente un hámster. Mucha gente me dice que tengo cara de hámster. ¿Por qué? No lo sé. Pero como que les doy ese vibe, impresión de hámster. ¿Ustedes cuál animal piensan que sería? Se ve que te odiaba, como de te crees muy graciosa y ponerme esta cosa en mi cabeza. ¡Claro! Estaba así de... ¡Ah! Esta morra se cree muy chistosa. Yo no estaba haciendo nada, estaba muy a gusto, solita ahí. Y miren ustedes. ¡Ay! Me quedé atrapada ahí. Y ahí, espera. ¡No, no, no! ¡Oh! Bueno, por lo menos fue el último que me mataron. Mi cumpleaños se acerca el 13 de septiembre. ¿Cuántos años cumplió Ruby? Nice. Ah, bueno, no necesité utilizar mi ulti. Comiste payaso, pobre Paprika, bien enojada. Se lo quería quitar. Y yo, no, déjatelo. Y vos se lo quitaba. Y yo, espérate, todavía no te tomo las fotos. Para que sea el doble de kawaii. Tu. Five, four, three, two. Okay. 14. Ya vas creciendo poco a poco. Ay, sonó a comentario de tía. Ay, estaba hasta pequeñito llorando. I'm going to be 14. Nice. Uy, no, espérate, 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 baby. No, 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 no. Ay, 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 ay. No, 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 no. Oh, ok, este mapa tal vez lo tengamos un poco difícil. Hola, Martín Soto, bienvenido al stream, ¿cómo estás? Ay, qué grande estás, mija, sí, ándale, así, siento que fue mi comentario, guacala. Can we be friends? I'm friends with everyone in stream. Or what do you mean? Ay. Ah, ok. Necesitamos juntarnos, porque... Pues yo trato de llegar a revivir los que ya cayeron, pero pues se matan a mí, los tanques quedan atrás y pues no. ¿Cuándo vas a hacer un directo en tu canal? En YouTube no hago directos, hago en Twitch, ahí sí hago casi todos los días, de lunes a viernes. Ven para acá, ven para acá. Déjame... ¡Ay! Es que no... where are you from? I'm from Monterrey, Mexico. Ok. No me he dado cuenta, estoy con bronces, guácalo. A ver. Todavía ni siquiera tengo mi ulti. Ajá. Ay, 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 ay. ¡No! ¡El Roadhog! ¡Qué asco, man! Yo dije, ah, sí, 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 ahorita ya con esos ultis, ya con eso tenemos. ¿Jugaste Marvel Avengers? No. No, no lo he jugado. Buenas saludos de Chile. Hola, ¿cómo estás, Piñuy? Bienvenido. Saludos desde, pues, aquí, de mi ranchito de siempre.
Ok, no pasa nada. Este mapa es muy difícil de capturar. Bueno, no es de mis favoritos, la verdad. Está muy bonito, pero... jugarlo aquí es un asco. Oh, no, Ruby, I don't. ¿Conoces a Link Games? No, no lo conozco. Hay algunos que pueden cantar aquí. Ranchito de siempre, recuerdo cuando decía eso, capa. Sí, de, pero ahora como eres todo un turista mundial. Sí. Ok. ¿Por qué? Ah, están ahí. Están ahí hateándose entre ellos. Ay, espérame. Ya comenzó en mi mano. ¡Ay! Es que aparte nos... ¡Ay! ¿Dónde está el resto? O sea, ¿por qué vamos por lados diferentes? Vamos juntos. Porque luego llegamos a dos partes diferentes y... Pues no... No sé cómo se puede morir un Roadhog. No. Lo siento, pero pues ya no tengo para revivir. Y le hicimos súper bien la primera ronda. ¿Por qué no está funcionando esto? ¿Por qué parece que todos tuviesen ulti siempre y nosotros nunca tenemos nada o así? A ver. A ver. Vamos a ver. Todos tranquilos. Ya se murió otra vez el Roadhog. Me va a dar algo. Pues... No sé si estás haciendo algo realmente. Ay, a ver. ¡Ah! ¡Ese Roadhog nada más entra a morir! Qué asco. Y esa Mei. Ay, qué molesta la Mei. Hola, Sesky. Bienvenida al stream. ¿Cómo estás? Es de tarde y ya llegué. ¡Holi! ¿Por qué estás directo en Telemundo Deportes? Porque yo trabajo para Telemundo Deportes y este es el área de eSports, Cristóbal. Bienvenido. De 1 al 10, ¿cómo te gustó Fall Guys? Un 8. Qué sad. Oh, tengo una loot box. A ver, basura. Clap. Bueno, de eso a nada. Sigamos. Ok. Hola, ¿cómo estás, Maxel? Bienvenido al stream. Are you playing on computer or PS4? I'm on computer. Pam, pam, pam. Nos vemos, cuídate mucho. Bye bye, José. Gracias por estar en el stream. Ok, vamos a ver. Esperemos que no tarde demasiado en encontrar juego. Hero Gallery, Mark Olasin. Quisiera que hubiese más cositas. A ver, ¿no le han dado cosas nuevas a Echo? Ah, bueno, sí, la skin de. The Surf. Moth, Camo, Hot Rod, Carbon Fiber.
Es que Echo se ve bien hasta sin skin realmente. I'll be back. Okay, Ruby, thank you for being in the stream. Hola Richie, bienvenido al stream. No, no te recuerdo. Siempre ya no supiste cuál era la diferencia de modo experimental. Ni idea cuál era su modo experimental cosa. ¿Qué, me viste la película de Mulan? Yo ya la vi, sí está buena a mi parecer. No, no la he visto. Pero... ay, no sé. Siento que no va a tener la esencia de Mulan realmente. Turu, turu, turu. ¿Ya vi en YouTube azul? ¿Qué tal? ¿Sí? ¿No? Turu, 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 turu. Ay, me quiero subir. Ay, bueno, así mero, aquí abajo. 50-50. Bueno, la veré tratando de no tener demasiado prejuicio en mente. ¿Cómo puede malograr a Mulan de esa manera? Pues tata, buenas noches. Hola, ¿cómo estás, Benja? Bienvenido al stream. Oh, wow. Okay. Ah, no puedo mantener a todos vivos. Creo que el rojo debió ser otro con escudo, probablemente. Es que creo que es el problema. Piensan que debe ser así como la animación. Y que sea comedia. Sí. No, yo no quería comedia. Aparte, no es la única película que hay de Mulan. De hecho, hay otra. Y la otra sí está un poco mala. Esa fíjate que no la he visto. Sí, ya voy. No puedo curarlo. Okay, todo bien. Okay, buena. Good job. Bueno. Según estaba leyendo, es una buena película de artes marciales de fantasía. No sé, como que esperaba de que, ok, lo vas a hacer realista. Pero luego tengo entendido que tiene como medias cosas mágicas, entonces como que... no sé, creo que me hubiese gustado que si fuera como 100% realista, pero pues no la he visto, no puedo realmente juzgarla. ¡Me muero! Uy, no se me muera Roadhog, no se me muera, necesito que me esté tanqueando un rato más. Uy, sí, me meto el circulito, ya no hay circulito, ok, no pasa nada. No. Ay, listo. No, se fue. Revivir. I'm on fire. Yeah. Ok. Disculpe, no puedo ver el chat en este momento. Esto está un poco intenso. Ok, aguanten. Buena.
Buena, buena. Segunda historia de los sí, lo Bebeto, brincan bien alto. Entonces está padre. ¿Sabes quién brinca bien alto? ¿Quién? Yo la verdad quería ver cómo peleaba Jis, mi artista favorito de artes marciales. Casi me lo hizo nada. Nada, hombre. No. No. Ay, Dios. ¿Puedo sostener? No. Ay, aguanten. No, ya. Sí capturaron. ¡Qué asco! ¿El impostor? ¿Qué? ¿El impostor de qué? Nada, los del team enemigo no van por la healer. Jijijijiji. Sí, eso noté, casi no van por la healer. Nada más, ahí último. Ahí me arruinaron todo. No, Kippy, no, Kippy. Ok. Si son listos, van a venir por acá, por este lado, me van a matar. Y ya no va a tener healing nada, pero. Arriba Genji, atrás de nosotros, nos va a matar a todos. Ok. Telemundo, yep, this is Telemundo, welcome to the stream. Okay. Tengo ulti. No, hombre, no overextenden, por favor. No overextenden. Okay. Todo bien. Oiga, no. Ok, aguanten. Ok, buena. Ey, vengan acá. Ok. Buena, todo bien. Venga. ¡Ah! ¡Que me pega! ¡Ay, el Genji! Gracias. Buena. Overextender es lo máximo. No. ¿Qué piensas? ¿En nivel 18 puedo jugar? No, tienes que ser nivel 25. No, hombre. Hay gente en el punto. Mejor dejen de ir hasta allá y vengan al punto. Y todo es más bonito en la vida. Censura ese clic que suena tanto. Híjole, joven, ese es mi teclado. Y creo que es un poco difícil quitar el sonido de mi teclado. Rentenme a Gamer si quiere jugar nivel 18. Hombre. Uy. ¡No! Nice. Buen trabajo, Bob. Yo juego contigo normales para que subas esquí. Ay. Mejor me consigue otro streamer que si quiere jugar conmigo ranks. Pero no es que él no quiera, es que el sistema no te lo permite. No te va a dejar entrar. Y si jugamos Overwatch, pues jueguen Overwatch. ¿Quieren entrar? Me dicen. Una para que juegues conmigo, Tera. Ay, siguen jugando, Tera. Yo nada más hice mi mona y dije, está kawaii. Pues ya me voy. En la noche que acaben mis clases, es que. Hola, Kippy. Hola, bienvenida al stream, ¿cómo estás?
Fue culpa de esa aves. Nah, hombre. Vamos. Sí podemos, sí podemos. Solo es punto y un tercio, creo. Nah, creo que ni eso. Four. Bastion is good on this map attack. No, es bueno en defensa. En ataque no. Creo que solo subimos al nivel 20 y ya entera. Rip. ¿Qué nivel me quedé yo? Como 13. Una cosa así. Hice el tutorial y ya. Llegué a la ciudad principal y pues ya. Buena esa. Y este, ya reviví, joven, ¿cómo le explico? Uy, no, pues sí, todo el mundo necesita healing, pero no puedo darle a todos healing. Te tardaste más en la tienda que en el tutorial, ya sí. Es que había súper bonitas cosas. ¿A qué hora vas a jugar Fall Guys? Ah, no voy a jugar Fall Guys. Hoy va a ser un stream cortito. Voy a estar aquí hasta las 5 y media porque más tarde hay un eventito si se quieren quedar a verlo. ¿Y si jugamos H2? A ver, vamos a agrupear. Group, 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 group. Ok, ok. Ok, ya, vamos a hacer pharmacy. Pharmacy, pharmacy. Tal vez no. Pues en eso estoy, mija. El healing no es tan fácil. Ay, 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 me quemo. Ok. No puedo. Así que tú digas, híjole, qué buen ulti te aventaste. Pues no, la verdad es que no. ¡Ay, no, 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 no! Oh, 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 mentira, mentira. Ay, ¿por qué entraba? Ah, ¿hasta qué horas? A las 5:30. ¿Querrás decir 4:30? No. ¿De qué es el evento? ¿Messi se va del Barça? No lo sé, tendrán que averiguarlo. Ah, pam, pam. Hola, David, bienvenido al stream, ¿cómo estás? Turu, 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 turu. Ven, ven, ven. No, 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 no. Lo siento, pero no puedo revivirte ahí, para. Hago todo lo que puedo, chicos, pero. Pero esto no está funcionando. Ay, a ver. No, 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 ven, ven, ven. Esto no funcionó muy bien, que digamos. Esa Farah, no sé cómo pudo fallar dos ultis tan bien posicionada. Nada más no. Kipi, ¿si invitas unas partidillas? Claro, señor. Son las 6:29. No, aquí son las 4:29. Pam, pam, param, param, pam. Ay, no, acertijos, no, Pepo Exit. Danos una pista. No lo sé, realmente no lo sé. Give up this game, DPS. Nah, buddy.
Hicimos tan buena defensa y no pudimos ni capturar uno. De Kim, yes. A ver. 3.30, no le mienta el pueblo. 4.30. Ah, solo se quiso hacerle interesante. ¿Cómo lo supo? Vamos a ver. Cualquiera. Ya sé que pidamos una pista y quito el dislike del video. No, no lo sé. Deseando suerte, por favor. ¿Por qué todo el mundo quiere ser daño en los juegos y la verdad es que nadie es bueno en daño? Es muy raro encontrar buenos daños. Lo que sabemos es que empezará a las 4.30. A las 5. Digo, voy a estar aquí hasta las 5.30. Y sería a las 6. Me van a confundir y voy a terminar ahí diciendo horas que no son y me voy a ir a otra hora que no es y no. Espera, tengo una duda. Pero Kipis, ya son las 5.30. ¡Mentira! Ahora soy main LeBlanc. Sí, claro. A ver, tengo mi divita preciosa. Tal vez hizo. Ay, pero tiene una Zarya, no olvidenlo, ya vale. Y más. Tengo 7 minutos, casi 8 buscando partida. ¿Qué de Overwatch? ¿What? Yo no me tardo tanto en encontrar. Díganle, chicos, que me digan qué. Y nadie me dice nada. Ay, no, pero la burbuja de Zarya. Buena, buena, buena. Ay, qué asco, men. No voy a oxidar en Overwatch, la verdad. Tenía antes mucho mejor Tino. Ahorita si quieren me pongo Orisa. Podemos. Odio este mapa para Diva porque se pueden tapar en esta cosa. A ver, voy a cambiar a Orisa. Necesitamos un poco más de escudo. Healing, 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 por amor a Dios, healing, healing, healing.
parte de su ulti. Oh, oh. Ok, ok, ok. Nice. Necesito dispararle a Leo, si no, no voy a poder tener ulti. Digo, sí, bueno, mi mecha. Ah, están aquí dentro. Ya vi, ya vi, ya vi. Ni veo bien que le estoy picando. Digo, pegando. Ahí están. Viene para acá, Reaper. ¿Dónde está? Ay, 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 ay. Bueno. No. Oh. ¡Ah! ¡El cerdo! Con la Q hace más daño a la W. Ah, de... Están hablando de LeBlanc, yo de qué. Mande, pero si la W lo uso para caminar. Te faltó meter el Ignite y el Gestick en el combo. ¿Y si se hizo un super combo acaso? El daño que mete Reaper es obsceno, no debería existir. Ay, bueno, por lo menos sostuvimos bastante. Ok, no pasa nada. Hola, buenas. Hola, Simix, bienvenido. Ahora les diré el verdadero combo de LeBlanc. Es la versión super mejorada pro player. Ala, hicieron una super defensa para eso. Ay. No. Oh, oh. Go. Confío. Voy. Necesito que aguanten unos segundos. 4, 3, 2. Aquí lo acepté, tengo un poquito. Oh, ¿qué juego es este? Este juego es Overwatch. Ay, como quiera. Híjole. Uy, se pudo. Voy para allá. ¿Listo? 4 segundos. 4, 3, 2, 1. Ok. Buena. Oh, 96, 97, 98, 99. Good job. Nice. Como dice, 7-7 es you. ¿A quién le dijo? No escuché. Hola, Kipi. Hola, hola, bienvenido. Ese combo es básico, te deletean. Yo hacía eso mucho, el presionar todo lo loco. Tú presionale, Beto. Algo tienes que pegarle, capa. Mira, tú usa todas las habilidades que tengas disponibles. Easy. Ok, Lucio fuera. What? A ver. Mercy. No se puede morir Rockhawk si no se matamos a la Mercy. Soldier behind, ¿dónde?
No lo veo, ¿dónde está? ¿Dónde está Soldier? No lo veo. Ah, ahora está aquí enfrente. Casi tengo el ulti, lo malo es que tienen donde cubrirse con eso. Me di cuenta el flash que no quieres que te pegue. ¿Qué? La burbuja ha cuidado, ¿no? Buena. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí arriba, no lo puedo absorber. Buena. Bueno, el chiculuta habla de LeBlanc como si fuera experto. Miren, algo he aprendido en todos mis años que vengo jugando LOL. Todos son expertos. Todos saben la mejor composición, los mejores spells, las mejores maestrías, la mejor build. Y tienen las manos de Faker, nada más que se pegaron en la rodilla y ya no pueden jugar. Y así, entonces ya mejor no le hago caso a nadie y hago lo que yo quiera. Ese es su héroe. No, ya iba, ya te estaba teniendo el mecha. Nah, pero ese fue un ulti muy desperdiciado. Hubiéramos podido tener ulti y echarle todo a todos. Okay. No, vamos a estar sincronizadas para ulti. Ay, no. Nice, buena, buenísima, super buena. Cuidado, Lucio. Bien. 87, 88, 89. Go. Es el mejor combo, Lucio Faker. Tenemos las manos de Faker, Kipi. Nosotros le enseñamos a él. Exacto. Ustedes se creen así de que, uff. Somos jugadores profesionales, nada más que somos talento que nadie aprecia y nadie ha encontrado porque, no sé, soy un diamante en bruto, ¿no? No sé yo. Ay. No puedo absorber todo. ¡Ah! ¡Muévete! Ay, qué asco, man. ¡Ay, qué coraje! Me lastimé la espalda, por eso no brillé. Yo por eso uso Blitz. Así me ahorro el investigar. Blitz tiene cosas muy simples. Solo jala enemigos y tus amigos deberán matarlos. ¿Ya viene el mapa bueno para D.Va? Sí, este es muy bueno para ella. Descansa. Gracias, Homero.
Este va a ser muy bueno para los ulti. No tienen con qué cubrirse, así que puede salir bien. Pero si pudiese... Ay, ya no es Zarya. Iba a decir, si pudiese sincronizarme con Zarya para utilizar el ulti las dos, estaría mejor, pero pues... ¡Ay! Ah, gracias por matarlo. Buenísima. Capturado. Perfect. Blitz, el app, no el champ. Ah, ya, yo dije apps. No sabía que Jayce fuese main Blitz, pero ahora al parecer es main Blitz. Yo le creo. También, de hecho, la app te ahorra mucho trabajo de qué es lo bueno y lo malo y que dicen que sí, que no, que esto sirve, que esto que no. Que esto me lo dijo mi amigo coreano que estaba en la final con Faker y le reveló el verdadero secreto de para dejar de ser manco. Ay, no. Okay, ¿todo bien? Okay. No, pero necesito que pase alguien y pegarle con mi pistolita. Ay, gracias, Ronjo, por pasar. Arriba, 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 arriba. Cuidado, arriba. Ok. Lucio, me arruinaste. Quitaron mucha barrera, Diva. Ya no puedo absorber casi nada del ulti de Roadhog. Ay, Dios. No pasa nada, no pasa nada. Que no somos dignos de enfrentar a Beto. Que Beto, tú si no revientas con todos tus plays. Y pedí las líneas que mejor te va el lolcito hasta la peor. Soporte, luego mid, luego top, luego ADC y último jungla. Jungla creo que ni siquiera lo he intentado. ¡Ay, no! A ver si muerta, perfecto. Okay. Nice. Muerto. No. No. Nice. Bueno, ganamos. Buenísima. Nice. Ah, creí que no lo hacíamos. Roll, otra vez. Go. Yo creo que ni siendo 4 ayudándole a Kippy con el red puede. No, hombre, tampoco tanto.
Yo jugué una partida, perdí después de buscar durante 9 minutos, así lo dejaré un mes más. ¿Qué cosa? Pam, 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 para. Jugamos normal segunda vez y te vas jungla, Kippy. Voy a decir, a ver, los que me interesaría jugar jungla sería Kindred, Lilia, Evelynn, tal vez Vi o Nunu también. Mal champ, mal champ, todos mal, mal champ. Kindred es demasiado difícil, nah. Not really. Ya lo jugaré en el siguiente mes. Ah, que me tardé 9 minutos en buscar partida en Overwatch y luego perdí. Nah, hombre. Mira, yo no me tardo nada. Yo digo que traes mala suerte. Me gusta cómo se ve D.Va con un chongo bien alto. Se ve kawaii. Usar Sejuani o cosas así para que no te cueste. Son champs de lo alto. Y yo no soy de lo alto, capa. Nah, hombre. Pero aquí empieza lo alto. Gracias a ella soy el mejor support. Ven, ven. Richie, get me. Ya casi no hay nadie a nivel bajo. Es que. Pues sí, tienes razón. Casi nadie es nivel alto. Digo, bajo. Si quieres, mañana puedo jugar normal. Si la gente que tenga bajo nivel, pues ya va a ser mucho más fácil encontrar un par de personas más. Y ya suben nivel y pues ya no sufren tanto y bla, 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 bla. Siento que D.Va ya no hace tanto daño. Rompan escudos. Me pescó. Sí, podía matar. Yeah, maté a Zenyatta. Podía matar a Rothko. Digo a Rothko, a Rengar. Buena. Tengo daño. Digo oro en todo. Yeah. Ya, ya empiezo a retomar ritmo. Kippy, hola Dulce María, bienvenida al stream. No, Kippy, gracias. Ay, qué aburrido eres. Juega Nidalee jungla, se me hace difícil. Oli, ¿cómo estás, Jan? Bienvenido. No rompas más mi pobre corazón. Ah, sí, lo sé. Por eso fue que puse jugar Nidalee jungla. Cuando sabes jungla es un suicidio. ¡Nambre! No sé por qué la Farah decidió que era una buena idea aventar ese ulti a Soldier mientras él tenía su ulti. Ay, ay, okay, no menos. Ay, tú no.
Okay. No. Buena. Vamos, vamos, que avance, que avance, que avance. Ay, hizo pegarle el chancho. Ya con esto. ¿Dónde está? Ok. Muerto. Ay, ya me he quitado mis medallitas. Leblanc jungla, no. Okay, me estoy aprendiendo a hablar inglés. So, you want to practice? You can write in English and I can answer to you back in English too. No. Oh, buenísima, pobre Tracer. Selena, please, ya te dije, Oli Yang. No te preocupes. No te preocupes, siempre saludo. O bueno, trato de. Ay. No. Sad. ¿Por qué no tienes subtítulos para cuando hablas English? Podrías aprender a hablar English, Seski. Estoy aprendiendo francés. Vamos a practicar. No. Yo no parle francés. Y guapa las burbujas. Cuidado. Mi meca. No, hombre, no le pego al rojo. Casi. Uy, buena. Okay. Ey, no. Ey, no. Despejadito. No, ¿dónde va? Ay, me matan a mí. ¡Hola! Sí, llevo 4. Pam. Es juego, es comprar e instalar sin nada más. Tienes que comprarlo, cuesta como $30, más o menos, sí. Se llama Overwatch. Yep. Nada como hablar. Ay, qué asco. Bueno, todavía queda un minuto suficiente para llegar o algo así. No, Tracer, no. Ok. Está bien, ustedes vayan allá y... Yo quería entretener a la Tracer. Oh.
meca. Me buscaré porque soy de Perú y no sé cuánto cuesta. Ya vengo. Ok. Debe costar. Bueno, no sé cuántos soles son eso. Pero es dormir, no salir. ¿Quién piensa que no? Y que se te olvidó porque no tienes tiempo, pero ya reinstalaste el Valorant. No. Luego lo reinstalo. He tenido menos la pizzería. What? Seguí tu consejo para no aburrirme. ¿Y qué hiciste entonces? Creo que vamos a necesitar un poco de escudo. Lo mismo se lo cobran en dólares, Kippy. Sí, pero pues a lo mejor quiso buscar porque no sabía cuánto eran dólares. Hola, coneja, bienvenida al stream. Bienvenida. ¿Qué me cuenta, señorita? Dominos, qué asco. ¿Crees que soy Arman? Ey, a mí sí me gusta la Dominos también. Aquí haciendo las mancuernillas de conejo. Cool. ¿Cómo van a ser? Puro Liru César o la Hoot. Pero Liru César y Domino son las cool, las dos. Ay. Gracias. ¡Ah! ¡Demasiado daño! Necesitamos más barrera. Necesitamos más barrera. Kipi, ¿cuántos son? 39.99. Pues. Y eso, de $40. No sé cuánto sea en Perú, no soy peruana. A ver, vamos a preguntarle. Alexa, ¿cuántos son $40 a soles peruanos? $40 estadounidenses son aproximadamente 141.03 nuevos soles. 141.3 soles. Y que es USD, dólares. Eso significa dólares. USD son dólares. ¿Y por allá venden pizeta? Nope, no lo conozco. ¿Qué pasa, Yang? Mucho. Pues ni modo. Pues. Ahorrar. O que te lo regalen de cumpleaños. Algo por el estilo. Creo que a mi hermano se lo regalaron de Navidad o algo así. No sé, no supe si lo compraron o no. Al final. Solo ropa y pantalón. No, pues. Me devolvieron mi plata porque no me dieron el juego en Fall Guys. Pero como no te dieron el juego en Fall Guys. Fall Guys que era como $9. Sí. Bueno, es que sí, es que son mucho más que el Fall Guys. Okay. Que tomen ese checkpoint y lo tenemos acá. Pero tiene una Alexa, ¿ya la viste? ¿Sí la compró? ¿Tienes una Alexa? Tú no, tú no, tú no, tú no, tú no. Overwatch no está tan entretenido en la DVD. Cuando lo pusieron en prueba una semana me aburrí. Es que es como un
gusto adquirido. Yo hasta como las 50 horas de juego me empecé a divertir. Porque, no sé, me iba muy mal. No podía hacer nada, se me hacía demasiado rápido. Pero eventualmente, pues, le agarré la onda. Así tenemos todos. Sí, bueno, creo que no lo tiene. Es que... Necesitamos más escudo. O sea, si el otro se pusiera también escudo, podremos aguantar un poco más. Okay, todo bien. Oh, tenemos que aguantar 3 minutos aquí. Buena suerte con esto. ¿Te fue mal en matemáticas? ¿Cuánto sacaste? Okay, cuidado. Ay, no. Ay, qué asco. ¿Cuántos son 18.99? Alexa, ¿cuántos son 18.99 en soles peruanos? Perdona, no lo tengo claro. Ah, no escucho bien eso. Alexa, ¿cuántos son 19 dólares? Creo que perdí una parte de tu pregunta. Si quieres, prueba de nuevo. Alexa, ¿cuántos son 19 dólares a soles peruanos? 19 dólares estadounidenses son aproximadamente 66.99 nuevos soles. 66 soles. Ay, qué asco. Ese men, qué asco. Qué asco. Son euros, Kippy. Ay, perdón, no vi que era de euros. Bueno. Alexa, ¿cuántos son 19 euros a soles peruanos? 19 euros son aproximadamente 79.14 nuevos soles. 79 soles. Son euros. Perdón, no vi. Ok, última. El teléfono. ¡No! Entonces me faltan 20 soles. Pues ahorrar. ¡Contesta jamás! ¡Hala, cómo estás, Darwin, otra vez! Jaycee dijo 83. ¡Qué bruto! Póngale cero. Es lo que me gusta de... La verdad es que no uso así como que todos los días, en todo momento, el asistente, pero para ese tipo de cositas que me da flojera, como en precio, dólar, no sé qué, nada más es de Alexa. No me escucha. Me da miedo mencionarla porque siento que se activa el comando de eso dice Google. No sé dónde lo saque ya. De razón que no me dieron el juego de Fall Guys. Ah, que no me dieron el juego de Fall Guys porque me falta plata. Ah, bueno, entonces no es que no te lo dieran, es que pues no lo completabas. Yo creí que se habías pagado y no te habían dado nada. No le creías a Google. Son los papás. Okay, no
vemos Junkrat a su trabajo, un se molesto y aventa bombas y no sé, lo que hacen los Junkrats. Todo bien, todo bien. Ay. Jay, sí, asómate para curarte. Ah, bueno, ya se curó, no importa. Es un señor independiente. Ay, no. ¡Se me muere, señor! Ok. Aguanten. Corre. Ya me puse a jugar Amnesia, soy bien miedosa. Dame un segundito. Ay, no, pues no creo. No es Word. No es Word. Me di cuenta que si estuviera en una situación similar en la vida real, solo me congelaría. Y otra cosa, Conejo se la pasó asustándome. Yo, antes de streamear, realmente no había jugado juegos de terror. No me llamaban demasiado. Pero como que sentía que no me iba a asustar. O sea, lo que había jugado era a lo mejor Resident Evil 4. Que, o sea, me alteraba un poco, pero no demasiado. Sentía que no iba a ser gran cosa. Cuando empecé a jugar realmente juegos de terror, me di cuenta que soy súper, súper miedosa. Y que me congelo y... y estoy en la pantalla de pausa ahí media hora. Pero es satisfactorio luego decir de que, oh, los terminé o los avancé bastante. Dices, oh bueno, menos mal. Mi más grande orgullo hasta el momento, no sé si sería el Outlast 2 o el Visage. Yo brinco y aviento el control. LOL. Maneja Kipi se asusta viendo sus propias... Sí, es cierto. Me asusto viendo mis propios clips. Cuando no me acuerdo qué pasa, estoy viendo el clip donde me asusto y me asusto otra vez. Es súper triste eso. A ver, vengo para acá. Ay, no. Ok. Todo es posible. Híjole, ahí me aguanten tantito. Asómate tantito, nada más para... Ok. Reído. Bien. Nope. Ay, no, Pepuexit. ¡No! ¡Qué asco! Y bien, ¿sabes? Te lo pasaste porque viste cómo me lo pasaba yo. Pero la primera historia, esa no la vi con nadie. Es que ustedes agarraron la de la viejita. Es así. Pero la de la niña, esa sí no tuve ninguna referencia. Así, cero. Lo único que sentía que le quitaba como tanto el miedo, no sé si... Bueno, se supone que es porque era un juego con acceso anticipado, pero el cabello estaba como bien mal hecho y como que me ponía... Gracias por explotarme a mí. Y como que me ponía a ver que el cabello estaba mal hecho y como que ya no me molestaba tanto. Hola, Alinur, ¿cómo estás? Bienvenida, Pomo. El PT será una medalla de oro en juegos de miedo. No, ya vi...
Ya vi pedacitos y la verdad es que no. No, 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 no. Ya me podría ver a mí grite y grite. Así que, pues no, de preferencia me gustaría evitar a toda costa ese juego. Sentado al lado mío y solo se estremeció para molestarme y casi me da un infarto. LOL, pobrecita coneja. ¿De qué hablas de juegos de miedo, Kipi? ¿Jugarás uno? No, bueno, es que coneja me estaba contando que ayer estaba jugando Amnesia y así, y le digo que yo también. ¡Ah! Que soy bien miedosa, no me alcanzo a esconder. Yo también soy bien miedosa y. Yo creía que cuando iba a jugar juegos de miedo no me iba a afectar tanto, pero no sé, sí me da miedo. ¿Por qué no disparas? Porque mi trabajo aquí es curar. Curar y potenciar daño. Mi trabajo no es matar aquí. Es un juego de roles, entonces cada cierto tipo de personaje tiene un rol que cumplir. Podría hacer daño con esta pistola, pero mi equipo necesita que lo esté curando. Y pues como es el rol de soporte, de quién es lo que se necesita hacer. Nada más uso la pistola cuando realmente lo necesito. Hippie grita siempre sabiendo que yo me puedo morir. No es a propósito, no es cierto. Hola, ¿quién más? Bienvenido. Ay, le decía a Coneja que... que yo creo que el que más me ha dado miedo es el Visage. Siento que porque era como una situación muy normal, o sea, era una casa así, súper normal. Y con el Outlast, obviamente me daba mucho miedo, pero ya como que sabes que hay algo muy raro. Y entonces como que ya estás predispuesto a eso, no sé. Y igual me dio mucho miedo Outlast, y igual grité como si no hubiese un mañana, pero... pero pues sí. Cuidado. Ay, no, me mata, me mata, me mata. Ay. Soma no da miedo, Soma da miedo. Intenté jugar Outlast, solo el 1. Entré a la mansión y lo cerré. Dijiste, ay, no puede ser. ¿Como Dota 2? Ajá, como el Dota 2. Yo solo hago daño, Nabri. Mal, Dizzy, mal. Vamos a cambiar de skin, quiero la de brujita. Hola, Orlando, bienvenido. ¿Juega los gelatinos? No, hoy no voy a jugar, sorry. El Visage, Kipi, creo que habías llegado a un punto en el que ya ni te daba miedo. No, no, no. Es que lo que pasa es esto. Había dos historias. Depende del objeto que tú agarraras en la casa, empezabas una historia. Y yo había agarrado el de la casa. Digo, el de la casa. El de la niña, que era un osito. Entonces automáticamente eso inicia la historia de la niña. Esa me dio muchísimo miedo porque no sabía qué iba a pasar y te perseguía esa niña malévola cosa. Pero después yo me pasé al stream de Zack y de Beto. Y ellos tomaron el otro objeto. Entonces cuando tú terminas una historia puedes agarrar otro objeto y empieza otra historia. Ellos agarraron unas llaves y era la historia de la abuela. Entonces obviamente me dio miedo estarlo viendo y así.
Pero lo vi dos veces antes, entonces yo ya sabía dónde iban a pasar las cosas y cuándo iban a pasar y de qué manera. Entonces yo ya estaba, pues, lista para eso. Entonces ya no sufrí nada, me hizo trampa. La primera historia no. Ya no tengo clips de Visage, ¿verdad? Eran muy buenos. Había uno que sí me dio mucho miedo, que fue cuando terminé la historia, que estaba toda la bañera llena de sangre, no me acuerdo, estaba rara. A mí no me dio miedo. Es que yo no sé si a ti no te da miedo, eres como súper inexpresivo, pero no, no es divertido verte ver cosas de miedo porque no te asustas. Y lo divertido es ver cómo la persona está sufriendo y gritando y llorando y así. Espérame, no. A ver, digo, hago lo posible por mantenerte vivo, pero... Ay, no. Exacto, Kippy. Por historia, ¿cuál es el que más te gustó? Por historia de los de terror, me gustó mucho Soma y Layers of Fear. Los disfruté mucho, esos dos. Por efectos o así, el Outlast creo que estaba muy bien hecho. O sea, se veía bastante bien. El Resident Evil 2, la demo que jugué, se veía súper bien. Dinámica creo que me gusta. Bueno, más bien ambientación sería. Ambientación y dinámica. La de... Man, es que la de Visage me gustaba y no me gustaba, porque luego de repente decía de que no estoy muy segura dónde ir o qué hacer. Es que la morra de Rent a Girlfriend Betula, quien no le latía el corazón. Porque soy un gran hombre, grande, fuerte y oloroso. ¿Y por qué tiene que ser oloroso? Qué asco, men. El terrible Fall Guys da más miedo que Soma y Outlast. ¡Mentira! ¡Ah! No, mentira. De dinámica me gustó mucho Layers of Fear, pero luego la gente no lo considera de terror por eso. O sea, me gustaba mucho que al girar la cámara tú ya estabas en otro lado y volvías a voltear y ya estabas como que... Nunca sabías dónde ibas a terminar, eso me gustaba mucho. Y tenías así como de que... Sí, descubre este libro secreto y luego te vas a caer de un balcón y... No sé, estaba muy raro su dinámica, pero me gustó. A ver. Okay. Voy. Bien. Ay, no. Uy. Ay. Okay. Me gustó todas las películas de Masacre de Texas y de Freddy poco. Lo que da más terror es que lo de un terrorista en el celular. Nah, hombre, si no tienes nada que ocultar, no hay nada de miedo. Todas las pantallas de agua de cualquier juego dan miedo porque siempre son las peores. Ah, bueno, sí, les había dicho que en Soma mi problema era que yo le tengo como algo de miedo al mar profundo. Y pues hay un nivel específico donde bajas a las super profundidades del mar y hay un monstruo persiguiéndote, que luego ya vi el modelado y está bastante X, pero antes como casi ni se veía de qué era, yo estaba ahí de que pensando de que es Leviatán, el Leviatán que tenía en mente y fue así como super terrorífico para mí. El Subnautica no lo pude terminar. ¿Tú también tienes miedo a las profundidades?
Yo no quería jugar Bioshock porque pensaba que era de miedo, pero me animé y me encanta. Bioshock es bueno, pero no lo terminé. Porque por alguna razón no podía matar a un Big Daddy. No podía. No sé por qué razón no podía. ¡Ay! Buena. Se ve una de agua, pero era muy. ¡Ah! Heliofobia. Heliofobia lo tengo ahí. Me salió en un bundle, creo. O no me acuerdo si estaba como súper, súper barato en Steam y lo compré. Pero sí he visto que estaba muy malo. Pero quizá un día de estos lo juegue, nada más como para eso. Observer, yo creí que iba a ser de terror. Porque me lo pintaron medio terrorífico, pero al menos a lo que llevo, no es de terror, es más misterio. ¿Viste Megalodón? No. No, bueno, no sé si me vaya a dar miedo porque sé que ese tipo de películas, ya me sé como la dinámica de ese tipo de películas, pero posiblemente me vaya a dar así como un poco de cosa al verlo. Oh. ¡Ay, no! Me faltaron bien poquitos puntos para subir nivel. ¿Viste Jigsaw? Sí. A lo mejor sí da miedo luego. Puede ser. No lo sé. ¡Ay, qué asco! ¿Por qué puse de bronce? ¡Qué asco, men! Ya tengo el hilo de soporte súper horrible. A pedir cajita. ¿Quién pedirías un favor en tu próximo directo? A ver, dime. ¿Te da miedo el mar? O sea, que Bob Esponja no lo miras. No, así no. Una cosa es ir al mar, puedo ir a la playa, nadar, todo, sin ningún problema. Lo que me da miedo es. Incluso fui a bucear una vez. No me molesta sumergirme en el agua. No me molesta. No sé, 25, 30 metros bajo el agua. Yo hablo de no sé, 100 metros bajo el agua, así de que donde ya no llega la luz y las criaturas ahí son lo más espantoso que ha salido de la vida y quién sabe si hay algo gigante y horrible que esté ahí, ese tipo de cosas. ¿Viste Muñeca de Blair? Sí, también la vi. Ah, Soma no da miedo, que sí, te da miedo, ajá, me da miedo de deep, o sea, la profundidad de verdad, no donde es mar abierto ni así, no me da miedo eso. Ah, sí, ay, sí, pero me dio cringe esa noticia. Yo, ay, ya basta. Hay un juego de buscar en oferta aquí, ¿no te interesa? Creo que se llama Abzu. Un juego de bus ah, de bucear, no sé, leí mal. No lo sé, Rick. Siento que algo saldrá mal ahí. 100 metros bajo el agua y 3 metros sobre el cielo. No. ¿Te da miedo Johnny Depp? ¿Por qué me...? Ay, dije, ¿por qué me da miedo Johnny Depp? Ay. The Deep, el de The Boys. ¡No! Ese me da miedo y lástima a la vez. Ay, tenía mucho coraje, pero ahora me da mucha lástima el pobre men. Espíritu no, obvio, a mí me dio risa. Salieron muchos memes, muchísimos. Aparte de Leviatán, ¿crees en otro ser? Es que realmente no creo en él, porque sé que son miedos irracionales. Pero es como de que en el peor escenario mi mente diría de que esto es lo que más me daría miedo. No sé, cualquier criatura grande debajo del mar. O sea, el mar es muy grande y no se puede explorar bien. No sé, algo raro ha de ver allá abajo. Algún tiburón puede haber. Ah, eso sí. Bueno, sí, eso es lo más factible. Sería cosas como pues, el camión mar gigante, que es el claro que existe. Un megalodón ahí por ahí escondido, cosas así. Yo cuando estoy en la bañera grito pensando que es el mar. Los misterios de las profundidades no dan miedo, sí lo dan. ¿Y el Kraken? Podría ser. Bueno, si un calamar gigante existe, bueno, hasta ahora solo hemos visto, creo que desde 10 metros. De manera realista, creo que podría haber uno de 20 metros, pero no sé si también. Pues como un kraken que se supone que eran cientos de metros. Pero quién sabe. Yo solo creo en Kratos, mi divino Dios poderoso. Los peces feos de las profundidades. Los peces feos de las profundidades me dan mucho miedo. Tus hadas sirenas, ándale también. Pero comer sardinas y pescado no te da miedo. No, no me da miedo eso.
Ok, chicos, el día de hoy era streamcito corto. Más tarde va a haber aquí un pequeño evento si quieren ver. Y yo los voy a ver mañana y más tarde en el YouTube morado. Thank you por estar aquí, se les agradezco un montón. Cuídense y nos vemos mañana. Bye bye, chicos.